Hola a todos, aquí estoy otra vez haciendo otros mis trabajos, removiendo basura. Este es un horno. Horno estufa creo que es, o nada más horno. Y está en el balcón, segundo piso. Uy, y aquí está el mejor ayudante. La mejor ayudante que yo he tenido en mi compañía. ¿Ve? Cuidadito. Anyways, tengo que tirar esta dishwasher, la lavadora de trastes también. La vamos a tirar allá a la troca. El camión ya está parqueado. Está el cajón. Va a caer encima de esos colchones. ¿Verdad? Y ahorita le vamos a pasar el teléfono aquí a la reina para que nos grabe cómo va esto. Bueno. Ahorita ando un poco enfermo, pero así hay que echarle ganas. Bueno. Ok, ahorita. Esto va a caer, Diana, va a caer y se va a hacer para allá, así que grábalo. ¿Listo? Ahí va. No se hizo para allá. ¿No se hizo para allá? No. Ok, ahorita esta sí. Ahorita le pueden mostrar qué tan fuerte soy yo. Voy a caer en la mercancía. Bueno, así es una de las maneras como hacemos aquí la vida más fácil a los trabajadores. Bueno, estamos aquí. Esta casa es de un cliente que yo tengo por años. La acaba de comprar, no se ha movido a ella, decidió hacerle renovación. Venimos a quitar el piso de la cocina, los gabinetes. Ahorita él no está aquí, ya va a venir. Quitamos los gabinetes, el piso de madera que tenía. Allá también la sala, quitamos toda la carpeta que tenía alrededor en la entrada, la sala, los cuartos, el pasillo. Y resulta que es una casa grande con piscina atrás. A la piscina, pero resulta que él quiere casa nueva. Entonces yo creo que él ya le dio envidia y quiere una casa como aquella que está allá. Esa casa es una casa versus casas así, tienen de 5 a 10 años de viejas, si no nuevecitas. Entonces la excusa que dice es que descubrió algo que ya está podrido, algo así. Y por eso la va a tirar. Va a tirar todo este caserenco de dos plantas. ¿Verdad? Balcón grande. Y a ver qué sale. Primero Dios, agarramos el trabajo también de la demolición. En nombre de Jesús. Bueno, gracias a todos. Bye.